Bienvenidos seáis todos a nuevo vídeo de Counter Strike. Como sabéis, en el canal llevamos muchísimo tiempo buscando un arma que en el canal se ha hecho muy viral esta serie. Y es buscando el Karambit Case Hardened Phaton y Nude en millón de pavos. Pero el día de hoy, en vez de poderlo conseguir, igual incluso lo rapiñamos, porque se vienen batallas de cajas con el bueno de Tarifa, que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Mirad qué guapo está. Se ha puesto sexy para la ocasión. Es que hay que ser su normal. Dice, si no lo conseguimos, lo rapiñamos. Literal, vaya, es el objetivo. Mentalidad de cabrón. He hecho una unidad de almacenamiento que pone Pokémon Guns. Bueno, yo tengo... guardaré todo en caso de que ganes. Yo tengo una por aquí que te debería de dar, que por cierto se llama pal chiquitín o algo así, del último vídeo. El tema de la ley de la atracción, ¿cómo lo llevas? ¿Te lo crees o no? ¿De la atracción? La ley de la atracción, ¿sabes cuál es, no? No, pero si me haces un mini resumen, yo te confirmo. Bueno, es básicamente que si tú tienes claro que algo va a pasar o que algo es tuyo, que algo has conseguido, pues sí, como que al final se consigue porque lo que visualizas materializas o una forma así. Acabo de comprar una unidad para guardar las 100 armas de este vídeo y lo he llamado Pokémon Guns. O sea que ya está, quedas por hecho que voy a ganar. Queda por hecho que vas a ganar. Vale, bueno, ojo, te voy a ser honesto. No me ha pasado eso, pero me ha pasado la inversa. Saber que me voy a comer un mojón. Es literalmente la ley de desatracción. Yo compraba hasta la unidad, para la ley de desatracción. Las 100 armas y que en mi vídeo no se vean las armas que te voy a dar. Me gusta. Oh, chavales, tenemos el día de hoy un total, atentos, que es el vídeo más gordo que hemos hecho de batallas. 100 cajas cada uno, caja revólver. ¿A un precio de cuánto, Tarifa? 1,81 yo en Steam porque soy gilipollas. 1,81 más 2,35 la llave. Nos vamos a más de 4 pavos por cada clic. Lo que quiere decir que van a ser 800 pavos por vídeo. ¿Dónde? 100% va a haber revancha en el canal de Tarifilla. Pero esta es la primera parte, lo que quiere decir que... 800 pavales de vídeo, de nada, chavales. En realidad es por el apoyo de la gente, si no, estaríamos bien. El último lo apoyaron mucho. Las normas, hemos quedado que cada uno en su vídeo hace lo que le salga de los huevos. Como yo llevo mucho tiempo buscando el cuchillo y llevo muchas cajas sin que me caiga, y sé que el Tarifa también, que gane el mejor. En caso, atentos, porque va a ganar uno u otro. 100%, no hay empate. En caso... ¿vale? De que yo saque cuchillo y Tarifa no saque nada, me da todo. En caso de que yo no saque cuchillo y él sí, yo le doy todo. En caso de que los dos saquemos cuchillo, se queda con todo el cuchillo más caro. Vale, lo veo bien, porque es que si se va a desempate de rojas, me tocaría la polla. Claro, vale. No, lo más caro, lo más caro. Pero si no hay cuchillo, sí que hay desempate de rojas, por cantidad. Vale, si es el mismo cuchillo, mismo estado, el que más azul tenga. Venga, tirando. No, eso no, esa norma en tu canal, si quieres. Y luego, en caso... de que uno saque un cuchillo y el otro saque 7 rojas, pues no. Pero si uno saca 2 cuchillos... De las 7 rojas, muy bien hecho, fuera. Pero si yo saco 2 cuchillos y tú sacas un Karambit Case Hardened Blue Gem, lo siento, te quiero, pero me lo das. Pero sería muy god saber lo que sería excepcionalmente... ¡Dos a la vez! Literal, se me cae la polla. Bueno, yo de verdad confío en cuchillo. Ya por descarte. ¡Oh, rosas! Bueno, me la pela. No va a ganar uno por una rosa. En realidad, claro. Póker tengo un feeling tan top. Oh my god. En serio, positivo, pero no era la ley de atracción que ya habías creado un almacenamiento para mí. Pero es que no tiene nada que ver. A lo mejor me llevo un cuchillo, tú otro y gano todo. O sea, puedo ser en mi vídeo, ¿sabes? Vale, o sea, das por hecho que a mí me va a caer algo, pero desconoces lo que te pueda caer a ti, ¿no? Mi cuerpo da por hecho que vas a ganar tú. Vale. Y así ahorrarete. Pero a lo mejor acabo de desmaterializarlo con mi mente prodigia. Vale, te voy a hacer una pregunta. Una ¿te ha pasado alguna vez de repente estar abriendo cajas, que sí, el feeling positivo que todos tenemos cuando abres, pero de repente notar un feeling de la puta hostia momentáneo y en ese momento te cae algo muy gordo? Con la Gungnir. Con la Gungnir del 10% me pasó. Yo no iba a grabar nada, tuve un feeling tan gordo que vendí una X-Ray, no sé qué, preparé el vídeo. Y te cayó. Hice el vídeo lo preparé como si me tocase, en plan momento épico tal, los guantes, o sea, los calcetines del mono y cayó. Y en el vídeo se me ve temblando, no porque me cae la Gungnir, sino porque había pasado el sentidiño que tenía. El feeling. Pero, y me rayé del palo. Wow, esto es una simulación. Pero yo no me refiero... Estás muy nervioso. No me refiero con tanto tiempo. Es decir, yo estoy abriendo una caja y cuando queda literalmente 2 segundos para que caiga, de repente un feeling muy gordo y ¡pum! Me ha pasado varias veces, tío. Pues creo que sí. Y es una sensación pero muy como, rara. Sí, creo que sí, pero como luego hay tantas veces que lo sientes y no cae, ya. No me acuerdo de él, del palo. Wow. Lo atiné, ¿sabes? El sentimiento. Porque hay veces que lo siento y no cae. Bueno, de momento yo voy vanilla, Tarifa, a cero. ¿Te llevas? ¡Oh! Llevas 8. Llevas 11. Okay. Vamos empate, llevas 11. Llevo 12, me quedan 8 llaves, pues, he comprado 20. Pues dale otra, abre. ¿Qué me sacabas? ¿Una? Sí. Oh, vale, me gusta.
Oye, pues entonces va rápido. Yo estaba como rollo esperando para que fuéramos a la par. No, no, voy rápido. Es pues, que me he puesto a hablar y se me ha ido todo. No, no, me mola ese rollo. Son 100, ¿eh? Son 100 putas cajas. Son o sea, muchas. Es un buen rato. A ver, en este vídeo seamos realistas. Vamos a abrir 400, tiene que caer uno. Por favor. Debería. Por favor. Sobre todo teniendo en cuenta que en ambas cuentas estamos en deuda. Yo llevo muchas, ¿eh? Tarifa, no me quiero tirar triple, pero creo que llevo como 800 sin que caiga nada. Pues 400. Iba a ser caro 100%. Por favor, tío. ¿Canes? O sea, perdón. ¡Oh! Vale, bueno, no está mal. ¡Qué susto me has dado, cabrón! ¿Qué susto me has dado? Lo siento, tío, pero es que la roja no me la esperaba, ¡ay, la Dios! No es que tengo el feeling de cuchillo, tío. Cuando has dicho, ¡oh! Digo, no me jodas que la quiero. Es que te caiga un cuchillo en esta caja. ¡Otra seguida! ¿What? ¡Ok, para de gritar que me cago en Dios! Está track sí. Seguida. Siguiente, va. Llevo dos rojitas, una rosa. De momento no va mal, ¿eh? La media del opening, las rojas ya ha cumplido. Ahora falta, por favor, hostia, lo que hace que no vea un amarillo, tío. Tío, yo el otro día lo vi y es una mierda, ¿eh? ¿Cómo que el otro día lo viste? Yo lo recordaba del palo. ¡Wow, amarillo! ¡Vaya puta! ¡Oh, rosa, joder! Pero, ¿te cayó un amarillo? Un aguante de mierda. Bueno, pero mola un huevo cuando se viene el amarillo, cabrón. Ya, sí, pero luego lo piensas y dices, tío, tanto para un microsegundo de mierda. Ya, pero ese microsegundo a mí me hace soñar mucho, ¿eh? Te lo digo. Ya, ya. Ese microsegundo, tío, para mí, te lo juro, si yo pudiera pagar ahora mismo 200 pavos. Bueno, ¿y quién no? 200 pavos porque pagar, me cayera vamos un cuchillo. Vamos a pagar 800 y puede que no lo veamos, ¿no? Te jodes. Si puedes verlo, cada 200 pavos no gritarías. Ya, ¿y tú podrías, o sea, pagarías 800 pavos por ver uno ahora mismo? ¿Y que te quitaran todas las llaves y cajas? No, porque hostia. Pierde la gracia, tío. Ya. La gracia no, es pero que no sería se para siempre, sería solamente en este vídeo. Esa opción. Ah, bueno, sí, claro. Se acabó sí. El vídeo. Bueno, no habría vídeo. Me saldría muy cara la bromita, ¿eh? Bueno, luego te puede caer. Esta caja trae buenos cuchillos, ¿eh? Trae los M9, los bayonetas, sí. Los Karambi. O sea, aquí te puede caer nunca un Karambi este muy mi gordo. Vida, Joker. En mi vida he sacado un cuchillo en esta caja. Yo tampoco. Porque nunca la abrí. Me parecía tan fea la hija de puta. Tío, ahora en serio, ¿no ves esta caja un poquito sobrevalorada o qué? Quiero decir, pero... la Revolution, que tiene unas rojas increíbles, vale sí. Lo mismo. Claro, lo pero mismo. Tienes que matizar. O sea, esto yo hice el estudio el otro día y además lo enseñé en el vídeo. Que lo primero... El estudio. Sí, el estudio es fácil. ¿Cuánto cuesta la caja? Un 80. ¿Por qué cuesta un 80? Porque tiene el Karambit Case Hardener. Si tú miras el resto de cajas del Karambit Case Hardener, está la caja de 90 pavos. ¿Sabes cuál te digo, no? La que está... No sé si es la OVP, pero la armas, pago... caja de armas. Sí, caja de armas, la Bravo, está un maletín, que también cuesta 10 pavos, la Hydra, la Invernal Offensive. Es decir, todas las cajas son, excepto una, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, que costaba 2 pavos y pico, el resto están en 10. Pues tío, quien quiera un cuchillo de estos, es que no tienes otra opción. Por eso cuesta eso. La caja es una puta santa mierda. ¿Quién coño quiere un revólver? O la Paladín Real. Ojo, la Paladín Real cuesta ya. 300 y pico. Podemos continuar. 3, 2, 1. Va, por favor, por favor, Gaben. Tío, ¿sabes lo que me quiero comprar? Sé que te vas a reír mucho. ¿Sabes que hay unos maniquís que son como de verdad? ¿Tú veías lo de Forjando a Fuego o algo así? Armas súper locas. Sí, que luego utilizaban que maniquís que les clavaban. En cosas de goma, sí. Vale, un maniquí de esos. Y ponerle la cara de Gaben. Y cada vez que no me dé nada, literalmente boxear con su cabeza. Hostia, vale, igual a cuchillar sí. Me saldría muy caro. Ya, ya. Pero partirle una costilla, un puñetazo, ¿sabes? Un vídeo muy, muy tranquilito el que estamos teniendo. Ese programa, qué locura. Yo lo veía y no me lo creía, tío. A mí me encantaba, te lo juro, tío. Peña sí, de la yo no nada. Me lo creía. Yo veía una katana que atravesaba tan y digo que no podemos ser tan poca cosa, hombre. Sí, sí, tío. Somos... Tío, si coges un folio y te metes un corte de la hostia, tío. Imagínate con una katana. Guau, y cómo duelen, ¿eh? Literal, es el picor madre más... Madre de Dios, que te jode toda la semana. Y con el cartón hostias. También pica mucho, tío. Con el cartón no, pero también. Es que el folio de los... ¡Guau! Es que... ¿Por qué pica tanto, tío? Si es un corte de mierda. Porque te llega al corazón, creo yo, tío. El corte llega al corazón. Pues pica un huevo. Es que es una locura, ¿eh? Yo hace nada, tío. Lo de levantarte los enemigos está pasado. Los enemigos le llamo yo a lo de encima de la uña. Sí, y cuando te haces raca hasta arriba, literal. Ese también es de... No, pero yo aprendí y muerdo y tiro para afuera. Pero sí. Hay veces que se complica. No, pero cuando te lo pillas bien, que ya no solo te levantas enemigo, te levantas parte de donde está la uña. Me pasó el otro día, metí el dedo a pura en un sitio, empujé. Vaya gracia. Pero el corte con folio pica más, ¿eh? Confirmo. Es una locura, pero como una casa. Ahora cuando acabemos esta, hacemos recuento, ¿vale? Yo creo que llevo dos rojas y una rosa. Llevo yo un no rato llevo, sin nada. No llevo, yo no llevo rojas, ¿eh? Esta es tuya de momento. ¡Ojo! Esto ha sonado, rosa. ¿Eh? Rosa, rosa. ¿Cómo lo sabes? Míralo por... Vale. Paquita, 0,28. Bueno. ¡Paquita! ¡Ole!
Dos rojitas, una de ellas con Star Trek, bien, y dos rosas. Devuelve 20 pavos, Pokémon. Estaba destrozada, pero sí, es carilla. Ah, entonces no devuelve, no. Vamos volando, por favor. ¡Ay! No me importaría. No me importaría el tercero. Para el desempate. No, desempate que hemos dicho no a precio, una ¿no? mierda, estoy muy jodido, tío. Llevas una rosa. Hostia, lamentable, por tu cuenta. Tío. Que no me lo estoy creyendo. Le dije a Poker, vamos a hacer un vídeo guapo. 200 cajas en cada vídeo. Habrá uno que salga porque según salga, esta serie tendrá flow. Porque sí. Puede ser el cuarto episodio. ¡O quinto! Y no hemos sacado nunca nada. Yo solo no quiero que haya jugueteo, tío. Te lo juro. Que haya jugueteo, que alguien pille algo y se lo tenga que dar al otro. Algo de eso. O sea, ojalá pille esto ahora mismo la M4 con Statua Factorinio. Y me caiga a mí un cuchillo. Ya me tienes que dar algo molón, ¿sabes? Por lo menos algo es algo. Pero es que... Hacemos una cosa, Pokémon. ¿Abrimos 50 cajas extras en cada vídeo? No. Calentada, tarifa. Son 150. Ándeme más. Vamos a ir evolutivamente. Empezamos con 50. Ya nos hemos subido a 100. Vamos a hacer 2-3 vídeos a 100. Vale, yo le decía por asegurar un cuchillo. ¿Y si no? ¿Qué hacemos? Ya, sí, hasta es cuchillo. Es la típica, tío. Es que me la conozco. Si quieres un día, te lo juro. Si quieres un día, podemos hacer hasta cuchillo. Uno de los dos y el que el primero lo pille se lleva todo lo del otro. Lo sobrante sin abrir. Oh, claro, pero los el primero que lo pille se lleva lo que hayamos comprado para abrir y lo abre todo en otro vídeo. Vale. Hostia, puede estar divertido. Con llaves incluidas, ¿no? Transferencia bancaria del precio de las llaves. No, las llaves no, las llaves. Bueno, sí, las llaves. Claro, que el otro no le salga a pagar. No. Se abre todo en ese vídeo lo que salgas para el mismo. Sí, mejor. Me gusta. Hostia, qué dolor el que queden 200 cajas y sepas que ya es para el otro, pero incluido cuchillos y que encima tienes que pagar las llaves para dárselas. Cuidado, me mola la idea. Y como que haga un amarillo y le metas la consola, te mueres. Guau. Te mueres porque no tienes. Porque sabes que va a ser gordo. Sí, no lo miras. No lo miras. Sabes que va a ser gordo. Sí. Oye, que no da nada, ¿eh? Que estoy ya... Me estoy tildeando, Es la peor caja que he abierto en mi vida. ¡Guau! Sería tan feliz si en el Surge 2 metiese en código de creador. Podríamos hacer fumadas tan puto grandes. ¿Referente a qué? Un código creador con un panel aquí como en Fortnite y tener en la cartera siempre un porcentaje de lo que gastan contigo. Podríamos hacer esto, pero con 100 bravos. Claro. Literal. Claro. O sea, yo no sé la gente que nos sigue cuánto abre en Steam, pero nos meten el porcentaje de Fortnite en Steam. ¿Cuánto es el porcentaje de Fortnite? Es una locura. ¿10%? No, 10 era solamente un mes. Creo que era un 5. Y un 5 me parece demasiado. Cada 100 pavos, 5 euros. Es mucho. No, meten 100 pavos, 5 euros. Con esos 100 sacan 500, lo venden los 500, 25 pavos. Un set. Es una fumada. Todas las mini mierdas que se venden, es una locura. Tío, pero yo casi. Yo lo veo eso muy. No podrían hacerlo. ¿Cuál es la palabra? Como rollo muy competitivo, porque la peña se pelea mucho por los códigos. Ah, sí. O sea, es lo único que no me mola. Sí, empezaría todo el mundo. ¡Código, código! ¿No te acuerdas? La temporada de Fortnite, que era todo el puto mundo con el código. Todo el mundo. Pero yo me incluyo, Si subía un vídeo de Fortnite, era código póker. Y acabas hasta la polla de. Tío. Sí, pero no al nivel que hacían otros de meter sorteos o hacer una pancarta como Dan Peter en Andorra, ¿sabes? Ya, calentada Dan Peter, Es que en esa época la gente no hacía ni coñita de código. Y decía como nosotros, Neylands. No, ni eso, eran tan ratas. Que era su código y ya está. Que no, exacto, nada, no decían nada. ¿Qué hacemos con esto? Quedan 20. No me lo creo. Estoy abriéndolas. Pues venga, vamos. No me lo creo, Te lo digo que no me lo creo, como no de nada. Me pego un tiro en la polla. Yo no la necesito ya, tarifa. Si quieres, nos apostamos un tiro en la polla. No lo necesito ya. ¿Por qué? ¿Porque lo usaste y salió mal la jugada o qué? No, fue bien buscado, pero sí, ya lo que quería utilizar con mi pito ya lo he hecho. Y una pregunta, Pokémon. Dime. ¿Los bien buscados? Sí. ¿Qué haces? ¿Pones velitas tal o puedes buscarlo su... tardando un minuto? No, se aguanta un poco más. ¿Te acuerdas las partidas de zombies de nuestro mejor polvo? Sí. Pues se aguanta un poco más para que... O sea, tú dijiste, tengo que aguantar porque no puedo tener un hijo y saber que dure 3 minutos. A ver, tengo que decir que no sé cuál fue exactamente... Porque cuando lo empezamos a buscar, María estaba embarazada sin saberlo. Entonces igual fue uno muy lamentable. Rojita al lado. Igual fue lamentable, De estos de... Pues... Uno muy lamentable. Sí. Ay, qué mamá. Es que no lo sabes, tío. O sea, tú piensas... La teoría es muy rara cuando te vas a quedar embarazado. Es que yo lo pienso y digo, a ver, es un poco de gilipollas o de enfermito poner velas y hacerlo bonito porque es algo que se tiene que buscar. Ah. Pero también es muy de hijo de puta hacer como si nada y preñar. A tu esposa en un polvo de 1 minuto y medio. Pero escúchame, pedazo de saco de mierda, ¿tú vas a poner velitas? No, sí, es lo que te digo. Sé que no es algo que
se puede buscar tan bonito y tal, pero tampoco puede ser tan triste de durar un minuto y medio, tío. No, pero es que, Tarifa, que no es un polvo. Pensaba que iba a haber un punto intermedio. Pero que no es un casquete y ya está. Que cuando tú buscas el crío es siempre que lo haces, pues con intención. O sea, no sabes cuál es. Imagínate el hacerlo una vez exclusivamente para buscarlo y que salga. Si tardas 2 minutos... Bueno, puedes tardar hasta 10 segundos. El objetivo es que el pistoletazo acabe. El pistoletazo acabe dentro, sin importar. O sea, qué conversación de neandertales. Y luego, tío. Pokémon hacía lo típico, ¿no? De subir las patas para que... ¡Ea! Eso es lo que te digo, que viene lo gracioso. Y luego, cuando está embarazada, hay muchas locuras, tío, que hay que hacer. Como el masaje perianal. Sí, y a mí me ha tocado hacerlo muchísimas veces. Dedito por el culo y hacer así. Bueno, dedito por el culo precisamente no, pero dedito por el otro lado y gestionar eso para que el día del parto sea más fácil. Ah, ¿no era fácil un dedo por cada sitio y hacer el masaje ese? Bueno, te tienes que apoyar un poco en el ano, sí, pero pobre de tu pareja, Tarifa. Como vayas con todos los dedos a muerte. Pedazos de masajes, chaval, perenales. Bueno, aquí hablando un poco de la vida, pero nos quedan como 6 cajas o 7, ¿eh? Y de momento no ha habido amarillo. No ha habido una mierda. No me lo creo. 100 más al contador. Y el Tarifa, metemos 50 más. ¿Para que sean 50 más? No pasa nada. ¿Ves? 50 por vídeo aseguras un poquito más. Pero 50 cajas más, tú sabes cuánto dinero es. Son 400 pavos más. Nos vamos a... Bueno, 2000. Por nuestra gente, ¿no? Por nuestra gente se pusea. Serían 1200 pavos cada vídeo. A ver, que estamos enfermos, pero que... Coño, que es un vídeo, Tarifa. Ya, cabrón, pero como los de K-Drop. Ya, pero en K-Drop tienes la opción... De que te arriesgas y sabes que puedes sacar. Es que aquí sí que es 100%. Hostia, me acabas o de no, comprar las cajas no, de Counter con Kale. A lo mejor sacar un Blue Gem ahora. No te jode. No te jode. Ahí está el 0,000270 ceros y un 8. ¡Hala! ¡Castaña! Pokémon, tu pana no ha sacado una polla. Vale, el recuento rápido es... Hostia, yo llevo sin rosa. Bueno, una rosa... Yo he sacado 3 rosas. Yo 2 rosas y 2 rojas. Gigi, guárdatelas. Esto es lo que tienen las cajas de Counter-Strike, que hay vídeos que son cojonudísimos, pero todo depende de lo que caiga. ¿Ha habido suerte? Bueno, no ha estado mal. Lo bueno, la conversación de fondo. Me ha encantado. Así que, descripción del vídeo, aparte de nuestro querido Keidro, como siempre, la parte 2, donde el bono de Tarifa pondrá sus normas en su vídeo. Ya veremos las sorpresas. Nos vemos. Adiós. Es que, tío, ahora lo tengo muy jodido, ¿eh, Poké? Bueno. Es que tengo el feeling de que me va a salir, pero también tengo el feeling de que te va a salir. Ese feeling tenía yo y al final me he comido un buen mojón. Amigos, deu.